Son las 8 de la mañana con 32 minutos y en Veracruz, vecinas impidieron que la policía retirara una planta de cannabis de 2 metros que estaba en una banqueta. Policías estatales de Veracruz intentaron retirar de una banqueta una planta de cannabis de más de 2 metros de altura. Sin embargo, vecinos de la zona se negaron y la defendieron a capa y espada, que ya medía más de 2 metros. El hecho se dio a conocer por redes sociales, de acuerdo con una publicación de Facebook. Un consumidor sembró una semillita en la banqueta frente a su casa, la cual, con el paso del tiempo, se convirtió en una planta comunitaria. Todos la cuidaban, ya que un grupo de vecinos se unieron a los cuidados, la regaban y sobre todo la podaban para aprovechar las hojitas sobrantes, algunos para hacerse unos churros y otros para mezclarla con alcohol y usarla para dolores musculares, es lo que argumentó la gente. Entonces pues era una planta muy querida ahí en el barrio. Elementos de la policía estatal arribaron al lugar con la finalidad de cortar la planta tras recibir supuestamente una llamada anónima, pero los vecinos se unieron para evitarlo. Aquí estamos viendo las fotografías en nuestra transmisión, en donde se ve la planta enorme, está enorme, pero que, o sea, nadie se había dado cuenta de las autoridades que esa planta existía ahí en esa calle, qué raro. Tras este hecho, los uniformados optaron por dejar que los vecinos se llevaran las hojas de la planta, que la aprovecharan, dijeron, pues total, pues la vamos a cortar, de que, pues no, pues llévensela. Cada quien, aquí estamos viendo todos arrancando pedazos de esta planta para aprovechar sus propiedades. Y además, los policías pues les aconsejaron que mejor sembraran en el interior de sus domicilios, ¿eh? Que aprovecharan, pues si les saldría ahí alguna semillita, pues que en sus casas mejor cada quien plantara en su casa tuviera una plantita de estas, y pues, pero que no estuviera a la vista ahí de la gente, ¿no? Porque pues esto estaba en plena vía pública. Pues bien que se aprovecharon, y más que nada son señoras las que andan ahí cortando las ramitas de esta planta muy codiciada, ¿no? Y que pues posiblemente pues ya va a ser legal. Entonces pues los polis les dijeron, no, pues llévensela y siembren en su casa y tengan sus plantíos de marihuana particulares. Así las cosas allá en Veracruz.